Los resortes del Estado al servicio de armar caos.
advierte que solamente va a liberar algo de fondos para la Argentina, un nuevo endeudamiento, un nuevo ciclo de endeudamiento, mientras todavía no empezamos a pagar lo que se pidió en la época de Macri. El FMI asegura, y en un documento escrito, que Argentina tiene que equiparar los valores de los dólares distintos, el famoso dólar blend, es una combinación de dólares, y eso es llevar el oficial a 1.400 pesos, por lo menos, para empezar a hablar, o si no, no libera nada de fondos. ¿A quién le creemos? ¿A Caputo, que ya nos desvalijó y ahora te usa el cepillo de dientes? ¿O a Cristalina Georgieva, que lo tiene a Caputo como un farsante? Elige tu propia desventura. Así que, en el organismo oficial, que es Johnny Viale, que le da la nota a Milei cuando tiene algo que decir, porque sabe que va a ser tratado con mucha suavidad y que no va a suceder nada que el Milei no quiera, seguimos tratando de sobrevivir en esta inclemencia, en este país tan inhóspito que se vuelve día a día, pero donde nadie se rinde, nadie tira la toalla. Y lejos de tener miedo, cuando a los... Porque aparte, el miedo se alimenta de tu propia inseguridad. Reiteramos, cuando a los fantasmas le prendés la luz, son dos boludos abajo de una sábana gritando ¡uh! O son dos rati de Patricia Bullrich disfrazados de manifestantes. Bienvenidos al repaso veloz de otra jornada feroz. Señor Tano Facenta, te llaman Tano. ¿Te llaman Tano, Miguel? Sí, me llaman Tano, querido Rocco Carbone, y generalmente no les doy bolilla. ¿Te reíste de algo? Ahí va. Hola, Juli, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Bien, acá andábamos, Cris. Mirá, la verdad, un poco más aliviado por la liberación de los 11 detenidos desde los 16 que quedaban, pero falta todavía. Faltan 5, sí, falta, sí, sí, sí. Y falta también que se borre la imputación a los que han sido liberados, pero que siguen imputados por supuesto terrorismo. Así que bueno, es a la espera, vos sabés cómo es esto. Muy buenas noches, ¿cómo le va, Camilo García? ¿Cómo andas, Tano? Me pone muy contento esto que dijiste. Yo no con es, tanto que me enfrasco en mis cosas. Es algo que rebotó recién en recién, ¿no? Hace un ratito, sí. Bueno, tendríamos que haber puesto un último momento. Hace un ratito que se dio a conocer de que se han liberado 11 más, pero que todavía aquellos que fueron liberados siguen imputados por el delito de terrorismo, ¿no? Esta suerte de eufemismo que le pone... No, más que suerte de eufemismo, es una gravísima acusación canallesca, es una porquería. Claro, no, yo me refería, digo, cuando digo una suerte de eufemismo, es a esta cuestión que tiene la derecha argentina de renombrar cosas que son terribles, criminales para la población, con un nombre cuasi aceptado o instalado en el imaginario colectivo. Sí, es el algo, ¿no? Habrán hecho. Esa cosa de jugar con el imaginario colectivo constantemente. Sí. ¿Cómo va, Alejandro? Buenas noches, perdón. Buenas noches, Tano. ¿Por qué perdón? No, perdón, no, porque me pusimos y no lo saludé. Digo. Bueno, le damos por parte. Acá el señor Leandro Deza con nosotros, que el otro día la rompió en el móvil el martes pasado, ¿fue? El miércoles pasado. Y además casi sufrió, me lo rompen. Sufrió, fue gaseado también. Un poquito. Nuestro compañero. Bueno. Pero al lado de todo lo que pasó, digamos. Sí, claro, bueno, nada. Nada. Bueno, buenas noches, Carlos. El abrazo, como siempre, para la audiencia de esta querida radio que siempre nos acompaña y que nos es de una fidelidad realmente conmovedora. El abrazo para todos ustedes y nuestro compromiso para con ustedes y con el trabajo diario. Los amigos de Clarín
amigos míos no, pero amigos de Clarín. Son amigos de alguien. Amigos de alguien serán. Pusieron la noticia de que liberaron a 11 con la imagen de el auto prendido fuego. Qué lindo. Ah, qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Así dieron la noticia, liberaron a los 11. Estoy trabajando en un... Son hijos de Remil. Tenés un alma de mierda. Sí, sí, son unos hijos de Remil. No me acuerdo cómo seguía la frase. Sí, sí, sí. En mi barrio decían... De Remil 300, ¿no? Porque hijo, está subiendo. Hijo de 50 camiones jaula lleno de... Sí, sí. Bueno, por ahí venía la cosa. Sí, sí, son... Nada, no, ahora que dije fue mismo, me acordé. Estoy trabajando en un escrito sobre el tema de los eufemismos en la historia argentina y cómo la derecha se apropia de determinadas cosas. Bien, vamos por partes y vamos a arrancar por lo importante. Las onceras. Hoy hubo un comunicado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, sí, que voy a leerlo. La democracia está en riesgo y la patria en peligro. Las Madres de Plaza de Mayo repudiamos con todas nuestras fuerzas al fiscal Carlos Stornelli y a la jueza Servini de Cubría por mantener en la cárcel a 16 trabajadores e imputados a otros 17 por gravísimos cargos que nada tienen que ver con la realidad. El Partido Judicial volvió con todas sus mañas. Mientras se burla del pueblo, deja sin sanción al prófugo Pepín Rodríguez Simón, no investiga el endeudamiento criminal que cometió Macri y deja impunes a los instigadores políticos del intento de asesinar a Cristina, al mismo tiempo acusa de querer dar un golpe de Estado a quienes resisten el remate de la patria. Nos da asco tanta inmundicia judicial. Nos repugna tanto retroceso político. Los únicos terroristas son los que hambrean al pueblo, reprimen a los que protestan, traicionan el mandato popular y venden al país a los grupos económicos transnacionales. Aunque lo intenten, no podrán con la rebeldía y la organización de nuestro pueblo. Cuando la patria está en peligro, tenemos una sola obligación: defenderla. Ni un paso atrás. Asociación Madres de Plaza de Mayo, filiales Mar del Plata, Mendoza y Tucumán. Siempre dijimos, ¿no? Si querés saber de qué lado estar parado, escuchá a las madres. Por supuesto, nuestra referencia. Bien, vamos a ir con las tendencias del día de hoy. Por ejemplo, bueno, es tendencia Chomsky, es tendencia porque circuló la noticia, sí, de que había fallecido. Sí, yo lo puse en mi Instagram, en el story. Puse, se fue un grande, un grosso, de verdad. Me alegro muchísimo que haya sido todo un blef. Es muy gracioso que sea un blef. Algunos dicen le alargás la vida, ¿no? Sí, alguien, sí, que sí, lo habían dado por muerto. No estaba muerto, estaba de parranda. Puede ser. Como puede la ser. Canción. Me encanta. Ponele, bueno. Sigue. Recibió hoy mira, yo te leo un posteo de. Tuvo una CB. Lemus, ¿no? Tuvo, ¿no?, una CB. Claro, tuvo una ACV el año pasado y se estaba recuperando de ese ACV que tuvo el año pasado, pero parece que hoy le estaban dando, o le estaban por dar el alta en el día de hoy. Qué bueno. El querido Noam Chomsky. Hermoso. Así que... Un grosso, ¿eh? Lean, escúchenlo hablar, que es una locura. Bueno, es tendencia Patricia Bullrich, ¿por qué? Por la denuncia que se ha presentado en el día de hoy. Sí, hoy estuve con Lorena Pocoic, sacamos por teléfono el programa de Pablo Caruso. A Lorena, que es una de las que presentó la denuncia. Perfecto, la denuncia es por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tortura, lesiones graves, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Todo esto para la querida Patricia Bullrich, querida por ahí. Recordemos que Patricia Bullrich, además de haber sido responsable de la muerte de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, sí, también está interconectada con el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Que no se hable de eso no significa que nosotros no lo tengamos en la... Yo lo tengo en el escritorio de mi mente. Completamente. Lo tengo ahí siempre. Patricia Bullrich es lo peor que tiene la democracia hoy en la Argentina y además es una persona muy peligrosa. Bien. Esto lamentablemente sí es una noticia verídica. Falleció una de las personas que supo mirar a Buenos Aires y a sus personajes de una forma diferente y que los ha dejado para la inmortalidad. Se fue Sara Facio, la gran fotógrafa, muy ligada a María Elena Walsh, grandes fotografías de María Elena Walsh, de Julio Cortázar, de el Buenos Aires cotidiano. Hay una serie de fotos de lo que eran los militantes en 1973 en el retorno del gobierno peronista. Bueno, una obra fotográfica que nos ayuda a redescubrir un Buenos Aires que posiblemente a veces se nos escapa.
lamentablemente se nos fue de gira, así que bueno, el abrazo al cielo y las gracias por todo lo actuado. Adorni es tendencia, porque han puesto en manos de Adorni la red de servicios públicos de comunicación. Sí, en lugar de Serenellini, ¿no? Que Serenellini parece. Sí. Serenellini, estaba ahí haciendo la plancha, tenía como medio que se atornilló al puesto. Sí. Lo invitaron a retirarse muchas veces del gobierno, no lo querían echar para no ganarse un enemigo más, pero ya le habían cortado. No tenía acceso a librar cheques, no podía tener más nombramientos. Uh-huh. Le sacaron el chofer, le hicieron una serie de una cama turca como para que, claro, entienda que su tiempo se había terminado. Sí. Y ahora, bueno, ya que no se quiere ir y que quiere seguir ganando estas cifras groseras de su salario, ahora lo ponen directamente. Uh-huh. Lo van a tener de, no sé, lo van a poner a barrer, le van, no a sé, dar qué sé yo, algo, que le van a dar tareas. Claro, no sirve, y hay que ver si sabe barrer, ¿no? Y bueno, le va a acomodar un poco. Capaz que hizo la colimba y aprendió, qué sé yo. Bueno, los medios públicos entonces están en manos de Adorni. Acá hay un posteo de Todo Negativo, dice: tremendo, pusieron los medios públicos en manos de Adorni, en cualquier momento le dan la Secretaría de la Niñez y Adolescencia al padre Grassi. Cuec. No hay remate. Humor. ¿Qué más? FMI es tendencia, porque a pesar de el tan mentado superávit financiero en los primeros cinco meses, sí, del año, la deuda consolidada, entre el Tesoro y el Banco Central de la República Argentina subió 53.721 millones de dólares. Sí, o sea, ahí está en la trampa, ¿no? Y claro, y Fondo Monetario Internacional es tendencia por esto, pero también porque le está pidiendo a la administración de Javier Milei todavía una devaluación superior a, sí, la que viene llevando adelante. Sí. Así que bueno, por ese lado viene siendo, por ahí está la cosa mariposa. Peronista es tendencia, ¿por qué? Porque el turismo registró un derrumbe del 64,3% en comparación al mismo periodo del año pasado. Y peronista es porque está al frente el peronista libertario. Choli. Danielito, el pichichi. Bueno, sí, ahí está. Le puse un tuit a Scioli, Le puse un tuit a Scioli y después le voy a contar lo que le puse ayer en tuit. Me agarró, viste, medio cruzado. Digo, le voy a dar un tuit, le voy a regalar un poco de mi pensamiento vivo a Daniel Scioli, que realmente se lo merecía. Le puse, ahí lo digo: traidor, autoconvencete de que no sos ese garca de poca monta que se puede ver. Y que todo lo que haces es por el bien del país. Admirable tu desvergüenza. En pleno acto de cierre mandaste a Tellerman a poner a la patria de Montaner por encima del pueblo que quería avivarte. Anda para allá, bobo. Eso le puse ayer a la noche a Daniel Scioli. Bueno, vamos a comunicarnos. Así como ayer estuvimos hablando con Micaela, hermana de Facundo, uno de los detenidos. En esta ocasión vamos a hablar con Silvia Peloso, que es abogada de dos detenidas, de Ramona Tolava y Lucía Puglia, para ver cómo está la situación. Sabemos que liberaron a 11 de las 16 personas detenidas, pero bueno, saludamos a Silvia Peloso. Aquí estamos, Silvia, muy buenas noches, con el Tano Facenta, con Leandro Deza y Camilo García, que te saludamos aquí en la 530, en la Radio de las Madres. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Silvia? Contanos un poco, Silvia, ¿en qué situación está? Bueno, ¿cómo han recibido la noticia de las 11 liberaciones? ¿Y en qué situación están especialmente tus representadas detenidas? Mira, en principio comentarles que se enteraron primero los periodistas antes que los abogados que estamos presentados en el expediente, porque la realidad es que por lo menos en el expediente en el que están Lucía y Ramona, todavía no se subió ninguna resolución al respecto. Entendemos que por cómo se dieron las noticias y demás, y porque al rato de que se salieron las noticias, esto se confirmó en el otro expediente, el procesamiento y la prisión preventiva de varios de los imputados,
que esto es así, pero la verdad es que todavía en el expediente no figura. O sea que nosotros no tenemos la resolución que diga que las liberaron. Es una noticia en desarrollo, entonces. ¿Cómo? ¿Sería entonces una noticia en desarrollo? Es una noticia en desarrollo. Creemos que por cómo la salieron a sacar todos los medios y demás, que sería verídico, pero la realidad es que en el expediente específicamente no hay ninguna resolución todavía. Claro. Al respecto. Bueno, entonces hasta el momento tus representadas, Ramona Tolava y Lucía Puglia, primero que nos cuentes, Silvia, cómo fue la secuencia mediante la cual fueron tus representadas, las compañeras detenidas, secuestradas, en realidad es un secuestro esto de la policía, pero cómo fue la situación, lo que puedas contarnos. Mira, esas dos estaban, justo son dos personas que son independientes, que no participan de ninguna organización, digo, lo cual esto no hace que participar de una organización sea un delito, sino que casualmente ellas dos no. Estaban manifestándose en la plaza, digamos, de manera pacífica. En un momento avanzó la represión. Una de ellas, que es Lucía, se acercó más tarde cuando vio en televisión que estaban reprimiendo y quería como participar para poder apoyar, digo, por el tema de que estaban sobre todo reprimiendo jubilados y que le parecía como algo que era bastante grave. Se acercaron, participaron, y en un momento en el que avanza la represión, las dos se refugian detrás de un auto por la cantidad de balas de goma y de gases lacrimógenos que estaban que estaban disparando en ese momento. Casualmente se refugian de forma conjunta, no venían juntas ellas, pero se refugian de manera conjunta, y en ese momento avanza la represión y las levantan y las detienen sin tener ningún motivo, digamos, para hacerlo. Y a raíz de eso están detenidas, ¿no? Y actualmente, o sea, hasta ahora entendemos que probablemente salgan en libertad en función de lo que salió en los medios, pero hasta ahora están en Ezeiza. Silvia, ¿cómo te va? Buenas noches. Leandro te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Leandro. Quería saber, bueno, escuchamos testimonio de otro detenido que salió a contar desde que está detenido cómo los trató el servicio penitenciario, no solo que les tiraron gas pimienta, que cómo les hablaban, la tortura. Queremos saber tus defendidas, si pudiste hablar con ellas, si sufrieron de la misma manera o cómo, digamos, cómo la están pasando en estos días de detención. Mira, yo las vi el jueves, que cuando estaban en Chacarita, en la alcaldía 15. En ese momento estaban bastante nerviosas porque, bueno, habían pasado la noche esposadas en un pasillo, esperando de que se resuelva su situación. Después, bueno, pasaron a la unidad 29 ahí en Comodoro Py, que entiendo que estuvieron la mayor cantidad de tiempo en los camiones de traslado, y finalmente ahora están en Ezeiza y están mejor. Ellas, particularmente más que esto de que estuvieron esposadas todo el tiempo, era un grupo de 7 chicas que estuvieron conjuntas. Ellas particularmente, digo, Ramona y Lucía, no me relataron ninguna situación como de violencia. Yo también había tenido una entrevista con la otra chica, que es María de la Paz Ceruti, que ella sí me dijo que en el momento de la detención fueron muy, muy, muy violentos con ella, que la habían golpeado y qué sé yo. Pero en este caso particular, si bien la detención en sí es violenta, sí, porque en general suele ser muy violenta, y fue muy violenta, y de hecho yo justo hoy hablaba con ellas y les preguntaba si habían sido detenidas por mujeres o por hombres, bueno, que habían sido detenidas por hombres, que había una sola mujer y demás cuestiones, no relatan algo así de la gravedad que estaban relatando por ahí algunos de los otros detenidos. O sea, no vivieron nada muy específico de estas cosas de castigos o apremios ilegales que se están implementando. Con estos, digamos la verdad, es un eufemismo decir detención, son secuestros realmente lo que han sufrido. Mira, ya es tremendo que uno participe de una manifestación, de un reclamo legítimo, y tenga que terminar en un complejo penitenciario federal. Eso ya es un exceso, digamos.
Pero en principio no, sí sé que la primera noche y el primer día ahí en la alcaldía la pasaron bastante áspero porque, bueno, estaban con las presas comunes y había situaciones que se dan en las alcaldías y ellas estaban ahí en el medio de situaciones que digamos no sabrían cómo manejar y demás, pero en principio no me relataron nada específico, lo cual no quiere decir que no haya habido, pero en principio a mí no me lo relataron. Silvia, entre el día jueves que te vieron a vos y hoy martes, ¿qué otras qué otras visitas o qué otros contactos con sus familiares y gente allegada, cercana, han podido tener las chicas, las mujeres, compañeras? El jueves estuvimos en la alcaldía, estuvieron algunos familiares ese jueves, el viernes fueron las indagatorias, ellas estuvieron en los camiones. Algunas de ellas pudieron en ese momento en el que estaban en los camiones esperando que se resuelva toda la situación procesal y ver si serían trasladadas o eran liberadas, se acercaron algunos familiares. Sé que algunas no les dejaron porque se acercaron muy tarde los familiares y no les permitieron verlos, pero y después durante el fin de semana los familiares fueron hasta Ezeiza y las pudieron ver. Nosotros el día de hoy también las vimos a ellas. Hoy las vieron. Hoy las vimos, sí. Ah, bueno. ¿Y qué te contaron? Así, no sé, frío, comida, estas cuestiones de supervivencia. Y el relato es que están un poco mejor de lo que estuvieron en los otros espacios. Bueno, que además esto de que, bueno, ya tienen contacto con las familias. Pero bueno, están en una cárcel de máxima seguridad, o sea, y por haber participado en una manifestación, con toda la angustia y toda la incertidumbre que genera eso. La verdad es que se las veía las dos muy, muy, muy agotadas hoy de todo el proceso y de todo lo que están viviendo. Bueno, ojalá que salgan pronto. Sé que en alguna de las cárceles a los detenidos o las detenidas le cantaban, las recibieron, no sé exactamente en qué caso, las personas privadas de su libertad al grito de la patria no se vende, con lo cual hubo como alguna muestra de adhesión o de respaldo también de la población de presos y presas, ¿no? No sé si es el caso de tus defendidas, pero dentro de la oscuridad de lo que están viviendo hay algunos rasgos que son también esperanzadores, ¿no? La verdad no me lo comentaron en ningún momento. Hoy que las vi estaban muy preocupadas por su situación procesal y focalizamos un poco en eso. Bueno, la idea era solicitar, bueno, ya lo solicitamos de hecho, pero hablar con ellas el tema de que pudieran declarar, de pedir una ampliación de indagatoria, contarles de qué iba el expediente, contarles, bueno, no sé, ustedes ya sabrán, ¿no? Pero los expedientes son bastante irregulares y no hay prueba en contra de las detenidas, digamos. Entonces, explicarles eso, explicarles la situación, explicarles las irregularidades, explicarles, bueno, esto que también, ¿no? Digo, esto no hay forma de dibujarlo de ninguna manera, es una detención que es netamente política, hay una decisión política de que estén presas para adoctrinar probablemente al pueblo que quiere salir a reclamar por sus derechos frente a una ley que lo único que hace es recortar y recortar derechos a los trabajadores y darle derechos a los monopolios y a las grandes empresas. Y evidentemente, bueno, ellas cayeron en esa volteada de disciplinar al pueblo. Entonces, explicar esta situación, explicar que realmente los expedientes son muy, muy irregulares. O sea, una que tiene una trayectoria como abogada y que sobre todo CADEM, la coordinadora antirrepresiva de la que soy parte, tenemos una trayectoria en trabajar en causas de criminalización de la protesta. Esto era es un exceso, o sea, no sé de lo que llegaron ustedes a hablar o demás, pero bueno, las conductas, cuando hay una descripción de los hechos por los cuales se les imputa, son conductas en abstracto, que
atentar contra el orden constitucional, y vos decís, bueno, ¿de qué manera? ¿Cómo? ¿Qué hizo que atentó contra el orden constitucional? Golpe de Estado con una, la gente que vendía empanadas, o cualquier persona que está manifestando, claro. No está haciendo un golpe de Estado, está manifestando, nada más. Claro, y cuando vos lees toda la imputación, que son medio código penal que les tiraron encima, y ves lo el hecho específico, tirar piedras, y vos decís, al margen de que ellas no estaban tirando piedras, vos decís, ¿cómo puede ser que tirar una piedra en el marco de una manifestación signifique atentar contra el orden constitucional? Más teniendo en cuenta el operativo represivo que había el miércoles en el Congreso. Uh-huh. Es como irrisorio. Bueno, no sé, ahora pareciera ser, por lo que llegué a ver, que quedó en intimidación pública, pero... la cantidad de delitos, o sea, cuando vos vas a leer el dictamen de Stornelli para negar la excarcelación, dice incendios, estragos, daños, lesiones, y vos decís, pero ¿en qué momento de la indagatoria le acusaron de todo esto a Lucía o a Ramona específicamente? Sí, es que no hay ninguna prueba. Le dice que... Sí. ¿Cómo? No hay ninguna prueba de esto que están diciendo, por supuesto que no. No, al margen de la falta completa de pruebas. Ponele que la falta completa de pruebas ya es un exceso, pero más allá de eso, en la acusación misma, de incendios. Bueno, pero estaba prendiendo fuego un auto, o sea, como no hay una descripción de cuál fue el hecho específico, sí, sí, que hicieron ellas y en qué momento y de qué manera para decir que estaban lesionando gente, por ejemplo, no sé, lesiones que se nombran en un momento, lesiones o daños o daño agravado, o... y cuando lees todo, lo único específico que es que tiraban piedras, pero tirar piedras no es lesiones, tirar piedras no es, es atentar contra el orden constitucional, tirar piedras no es generar temor en la población. Sí. Entonces es... esto, como muy abstracta la imputación, la verdad, la falta completa de pruebas, digo, no hay filmaciones, no hay videos, no, realmente falta prueba para decir, bueno, ¿y ellas qué estaban haciendo para de que ustedes salgan a decir que estaban tirando piedras? ¿Dónde está la prueba para que, además de que le pusieron estos 10 delitos que no condicen con el hecho que están describiendo? Además, ¿dónde está la prueba donde ellas efectivamente estaban tirando piedras? No, es una sinvergüenzada a todas luces. Una última pregunta acá del Tano Facenta. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches, sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bueno, por lo que acabas de señalar todavía de la supuesta liberación, no tenés noticia fehaciente ni nada que se le parezca. Mira, no, sí, lo que hemos visto, digo, porque nosotros como coordinadora antirrepresiva formamos parte de la Red Federal de Abogados por los Derechos Humanos, que donde participan todas las otras organizaciones que también están siendo parte de las defensas en este caso. Uh-huh. Sabemos por esta red que llegó una resolución al otro expediente, porque 10 de los detenidos del miércoles estaban en otro expediente que es distinto al que tenemos nosotros, y en ese expediente llegó una resolución donde confirmaría esto que salió publicado en todos lados. Sí. Pero en el expediente donde están los primeros, los 23 que en un momento estuvieron bajo el fuero de CABA y después pasaron al fuero federal, todavía no hay nada. O sea, estamos casi seguros de que es como está surgiendo en los medios, pero a nosotros no nos notificaron de que se haya, porque entiendo que lo que se salió publicado en todos lados es que es la libertad, o sea, y la falta de mérito de 11 de los detenidos, que es lo que correspondería dado que no hay pruebas. Y algo que todavía me queda dando vueltas y que no me queda muy claro. Sí. Las liberaciones conllevan también a una, digamos, a sacarlos de la imputación, a desestimar los cargos, o el proceso sigue con ellos en libertad. Mira, en principio, si es como salió publicado, sería la libertad más la falta de mérito, o sea, lo que hizo
Servini fue resolver la situación procesal, o sea, ellos fueron indagados el viernes. Había un plazo de 10 días hábiles para resolver la situación procesal, o sea, decidir si se los procesa, se decreta la falta de mérito o el sobreseimiento. Según lo que surgió de los medios, que fue lo que vi hoy, lo que habría hecho Servini es resolver la situación procesal y decretar la falta de mérito. En ese caso, para estos 11 que se decrete la falta de mérito, no avanzaría con la causa. Con la causa. No así con los que fueron excarcelados el otro día, porque si no sale falta de mérito y es solo excarcelación, el proceso sigue abierto. Bien. Claro. Sí, pero en este caso entiendo que lo que se dictó, según lo que vi, sería la falta de mérito. Claro, quería un poco confirmar eso, porque yo tenía en mi imaginario, por lo que había leído, que para un grupo todavía continuaban dentro de la imputación y para un grupo estarían, digamos, con el sobreseimiento, con la falta de mérito. Claro, hay, en principio, lo que salió hoy, hay 5 personas que se les dictó la prisión preventiva y el procesamiento. 5 confirmadas y 11 que se les habría dictado la falta de mérito. Sí, o sea que estas 5, además de seguir presas, van a seguir con el proceso abierto. De las otras 11, si es como dijeron, porque digo, yo no vi ninguna resolución todavía, si es como dicen en los medios, lo que sucedería, estas 11 personas ya quedarían fuera del proceso, salvo que se acumule alguna prueba o se presente alguna prueba en el expediente que demuestre que efectivamente ellos estaban haciendo lo que se los acusa de haber hecho. Silvia, ahora... Silvia, hay un muchas gracias por este contacto a estas altas horas ya de la jornada, en el desenlace, un tuit de Miriam Breckman que dice... Sí. Decime que no nos sirve luchar, 11 liberados más, no vamos a parar. Pensás brevemente si que la movilización de hoy tal vez pudo haber ayudado a esta resolución de la que se está hablando, de liberar 11 de los 16. Sin lugar a duda, digo, yo te contaba hace un rato, soy parte de CADET, que es una coordinadora antirrepresiva, que nosotros trabajamos hace 15 años dentro de lo que es criminalización de la protesta, y marca la diferencia siempre. O sea, salir a luchar por estas causas marca 100% la diferencia de causas que por ahí no se visibilizan tanto y no tienen tanta repercusión. Porque las injusticias hay que ponerlas, tienen que ser evidentes para todos, las tienen que ver y tienen que estar a la vista. Y la forma es salir a la calle y poner el cuerpo. Bueno, me alegro entonces, ojalá que sea el principio de liberar y absolver o por lo menos dictar la falta de mérito para estas acusaciones que son realmente criminales de parte del Estado represivo que se cierne sobre nosotros. Un saludo y grande, ojalá, Silvia. Y ojalá que las chicas puedan ver a los familiares, porque los familiares también estaban preocupadísimos. Así que lo que deseo es que esto sea así y que puedan reunirse con sus familias. Silvia, un gusto, muchas gracias. Siempre el micrófono abierto de la Radio de las Madres para ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. La doctora Silvia Peloso, representante de 2 de las personas detenidas. Estábamos hablando de Ramona Tolava y Lucía Puglia. Es cierto, todavía no se hace efectiva la medida, pero ya en las redes sociales está comentándose esta cuestión. Qué loco debe ser escuchar sí. A Milei diciendo, o sea, ¿viste? Cuando escuchás a Milei parece que hablas con un necio, que bueno, para él son culpables, y hasta Viale le decía, pero si no estaban haciendo nada, bueno, en la cárcel son todos... Sí. Acá tengo la lista. Son todos inocentes. O sea, es hablar con una persona que es el presidente de la nación, ¿viste? Y me imagino a Silvia y obviamente a los y las que están detenidos en este momento, que están siendo acusadas, detenidas ilegalmente, y por ahí escuchás al presidente decir, ah, bueno, son culpables, pero no están haciendo nada, pero bueno, son culpables igual. No tenés amparo de ningún tipo.
más que la lucha y la defensa de Silvio. Bueno, acá tengo la lista de quienes permanecen detenidos. Lamentablemente, nosotros hablamos ayer con Micaela Gómez. Lamentablemente, Facundo es uno de los cinco que están detenidos. Permanecen detenidos, dice Tiempo Argentino. David Sica, a quien le habría, quien le habría pegado a un policía. Andá a saber, es un testimonio, habrá sido un testimonio de un policía que habrá sido además agresivo con David. Patricia Redondo, acusada de prender fuego bicicletas. No lo sabemos, por supuesto que dudamos enormemente de este tipo de acusaciones, o prácticamente las desconocemos. Cristian Valiente, quien tendría en su poder una granada de gas lacrimógeno. Me permito pensar que si le tiran a una persona una granada de gas lacrimógeno, tranquilamente ha tenido tal vez el coraje, Cristian Valiente, como su nombre lo indica, de agarrarla y devolverla, o tirarla, alejarla por el daño que causa. Facundo Gómez, quien habría saltado una valla. ¿Y qué es qué saltar delito, una eh? Valla, eh? Ese que es un delito saltar una valla. Roberto María de la Cruz Gómez, quien habría arrojado piedras. Bueno, todo esto, delitos contra el orden constitucional y todas estas gansadas, estas zarazas, estas canalladas que llevan la firma de tres personas que son vomitivas, como Patricia Bullrich, Carlos Stornelli, un terrible delincuente al frente de impartir justicia, el fiscal Stornelli, o solicitar condenas, alguien que está más sucio que una papa, y la jueza Barúburu Díaz, la jueza que quiso censurar a Tato en los 90, recuerdan, María Romilda Servini de Cubría, con un prontuario muy espeso también, al borde de su jubilación, sigue cometiendo de las suyas. Me alegro que haya dictado falta de mérito para 11, pero todavía faltan 5. Nos vamos a una breve tanda, una pausa comercial. Estamos con Leandro Deza, estamos con el Tano Facenta, formación de día martes. Estamos con Emma Svinda los controles de imágenes. Estamos con Manuel Charles Calante en los controles operacionales del sonido y las perillas. Y con el señor Gary Castro produciendo aquí en la Radio de las Madres. Yo creo que lo que vamos a escuchar, tenemos que hacer un poco de silencio para disfrutarlo.
Y nos avisa la abogada Silvia que sus defendidas fueron liberadas. Sí, lo sabíamos porque leímos a la inversa la lista de las cinco personas que quedaron lamentablemente detenidas y por las cuales vamos a seguir bregando. Me encanta esa palabra, ese verbo. Vamos a seguir bregando por su libertad, por esta injustísima cárcel, por este secuestro y este golpe a la institucionalidad de los argentinos que es estas cárceles. Bueno, 23:33, Tano. Sí, dos cositas. Primero, uno de los oyentes aquí en el chat me reclamaba que no había dicho nada de lo de Alperovich. Lo que pasa es que justo teníamos la comunicación y por eso no me extendí mucho más. Pero sí, es tendencia Alperovich por su condena de 16 años por abuso sexual. Sí, es verdad. Te pido disculpas, realmente no llegué a decirlo porque ya cuando estaba haciendo el recorrido por las redes nos avisaron que estaba en comunicación la abogada y me parecía pertinente que utilizáramos el tiempo para escucharla a ella. Y bueno, una noticia que nos va a servir a todos para el día de mañana. Mañana, 19 de junio, va a haber un paro de subtes. Convocado. Intermitentes, ¿no? En distintos. Ahora te doy los horarios. En las seis líneas va a ser en reclamo de la suspensión de un trabajador que está afiliado al sindicato de subterráneos. Así que por ese lado viene la cosa. Va a haber suspensión de las líneas en diferentes horarios. La línea A y la línea C va a ser entre de la hora 21 hasta la hora de cierre. La línea E y el premetro. Y la B también. Y la B también va a ser en el horario de las. De 17 a 19. Y la D y la H de 19 a 21 horas. Perfecto. Ahí está. Gracias, querido Leandro. Y la CTA informa, que está con los metros delegados, por supuesto, el fallecimiento hoy de Cecilia Martínez, que nos avisan va a ser. Sus restos despedidos en el día de mañana, la jornada del miércoles 19, entre las 8 de la mañana y las 12:30 del mediodía en la sede de Cetera. Esto es Chile 654. En la sede de Cetera van a despedir los restos de Cecilia Martínez. ¿Para dónde vamos? Tenemos Copa América, tenemos fútbol, tenemos al querido Leandro que hoy se ha quedado, Leandro que ha sido saludado por también domadora de perillas, la señora Florencia Frecha, que gran compañera. Sí, que no sé si vos estás vendiendo acciones de tu. Está los sábados, pero bueno, hay mucha gente que por ahí compra boletos, compra acciones de Leandro Deza, como no. Una gran figura que está emergiendo. Bueno, todos se apuran, todos quieren comprarte el pase, ¿viste? No. Sí, sí. Compañera de los días sábados en el programa, yo estoy en el programa Diálogo Internacional. Sí. Señor Atilio Borón. Y Flor estará toda la tarde ahí. Yo llego, ella está. Yo me voy y ella también está. Bien. Así que compañera de todos los sábados. Nos reímos bastante, me reta bastante. Y está muy bien porque es una gran profesional. Bien. Así que le mandamos un saludo, le mando un saludo también desde acá. Voy a hablar un poquito de Copa, de Eurocopa. Antes de Copa América, sí. Porque no sé por qué el Tano tiene algo con la Eurocopa. No le gusta. Escucha Euro y se aleja. Le gustan los Beatles, pero no le gusta la Eurocopa. Hablando de los Beatles, hoy es el cumpleaños de Paul McCartney. ¿Cuánto? Mirá vos, sí, sí. 18 de junio. Sí, pero ya tiene 80 y cuánto. 84, si mal no recuerdo. A ver, él es del 41. 83. Ver, 83. Ringo es del 39. Lennon del 40. Lennon era del 40. Mirá cómo sabe. Muy bien, Leandro. Muy bien, Leandro. Paul es del 41 y el más chico de todos era Harrison. Que murió en 2001. Sí, sí, que era del 43. Mirá cómo sabe. Que era del 43. Que me gustan mucho los Beatles también. Le contaba al Tano que vi una película Across the Universe. Que qué es, linda película. ¿La viste? El Tano no, y como fanático de los Beatles la tenés que ver, Tendría que ver. Buscá la pirateada. Yo me quedé, no la encontré. Me quedé. Una de las que más me maravilló, que tiene un leitmotiv muy Beatles, es Mi nombre es Sam. Muy buena, con Sean Penn. Es un gran actor. No me gusta. Todos los covers de ahí son excelentes. Es espectacular. Esos covers fueron manejados, si mal no recuerdo, por George Martin en persona. Bien, muy lindas versiones, hermosas versiones. Sí, sí, sí. ¿Cómo actúa en esa película? No, Sean Penn.
John Penn la rompe. No hay una película en la que lo haya visto en la que me haya defraudado. Claro. Es, hace unas construcciones de personajes de El Halcón y el Hombre de la Nieve, que es una película cuando eran chiquitines él y Timothy Hutton. Sí. Bueno, hasta hoy es. No hay una película que lo haya visto que haya dicho, che, qué flojito, no, ninguna. En todas, un fenómeno. Muchas veces no me gusta como piensa, pero acá me. Gracias, Ana del Piero, me dice, es del 42. Gracias, Ana. 82 es del entonces. 42. Entonces tiene 82 años. Bueno, está bien, está en precio. Aparte, escúchame, estuvimos ayer, anteayer estuvimos mirando un recital de Paul McCartney. Cuando nos fuimos de acá, lo escuchábamos en el auto. Va a venir. Y va a venir, sí, claro. Por supuesto. Yo ya conté la anécdota que pedí. Le escribí a Greenback. Uy, quiero ir. Cuando posteó, ¿viste? Me dijo, las entradas se ponen en venta el día miércoles. Me faltó decir, si hubiera sido un mensaje radial, hubiera dicho, bases y condiciones. Todo lo oficial. No te tiro ninguna para. No me tiro. Lo que pasa es que el tema de conseguir entradas, si no tenés la tarjeta del banco que es, no sé qué, claro. Perdés la fila, no llegás, y cuando se habilitan las que uno puede comprar, acaso las más baratas, te quedás sin, vuelan. Y después viene la reventa, y después vienen las avivadas, y no tengo para gastar 1.240.000 pesos en las invitaciones de ticket Diamond Pass. ¿Se prevé ya un precio estimativo? ¿De las entradas? Claro. No, ya las vi, no pude acceder. Ah. Las entradas que habían quedado eran 500.000 pesos cada una, más el service charge de 50.000 pesos. Yo quería ir con mi compañera, pero no tengo 1.000.000 de pesos para gastar en Paul McCartney. Claro. No me acuerdo, cuando vino River, no sé si era tan caro. Bueno, también era un momento. 2010, un gran momento. Era un momento cambiario un poquito más accesible. Pero no, es que igual ahora es una locura, ¿no? Tano, vos vas a ver a Paul McCartney, supongamos, en otro país, y las entradas te valen como mucho $150, claro, $200, como, claro. No, 500, 600, o las entradas estas Diamond que te digo, un paro 270.000 pesos. Casi 1.000.000 de pesos de luz, sí, imposible. O sea, le estás pagando realmente yo por un palo. No sé, que me dejen subir a cantar unos coros con Paul McCartney. Y aún así, no sé, tengo que vender el auto para comer a Paul McCartney. Se va Paul McCartney y yo me quedo a gamba. Sí, el país está muy caro porque $1,000 es muy caro. No es que... una locura los precios que están poniendo. Le ponen el precio que quiera porque sabe que igual lo van a vender. Porque yo vi a Paul McCartney una vez lo vi. Y la gente al lado mío lloraba. No podían, che, despiértense del llanto y escuchen que está buenísimo. Y yo también un poco lagrimé, por supuesto. Porque es la banda de sonido con la que nos educaron y nos enseñaron a entender y amar la música, de por qué una melodía, un acorde y esa dulzura que tienen las composiciones de Paul McCartney y los Beatles. Claro. Yo lo pude ver a Ringo una vez gratis. Con el Movistar. Sí. Con Movistar, sí. No me acuerdo qué año fue, creo que fue 2015. Fue 2014 o 2015. No, 2016 fue. Por ahí, gratis, sí, a Ringo Starr. Sí, a Ringo Starr en Palermo. Sí, en Palermo. Sí. Acá Gus Bar Cuervo a través del chat nos dice 9.50, 9 mangos con 50 estaba el dólar en 2010. Sí. ¿No? Que no es un dato menor. No me acuerdo cuando estaban las entradas, pero bueno. Yo las veces que vino, siempre me agarró sin un mango en el bolsillo, así que nunca lo fui a ver. Y bueno, yo he contado los otros días que ha formado parte de la banda musical de mi vida, ¿no? Claro. Me he escuchado, o me he criado escuchando los Beatles. Y más, los Beatles fueron la alternativa por la que salimos de el Club del Clan y la Nueva Ola, ¿no? Que era lo que te imponían por televisión, o lo que se imponía en esa época para los jóvenes, entre comillas. Uh-huh. Y bueno, aparecieron los Beatles, dejamos de escuchar el Club del Clan, a Palito Ortega y a toda esa runfla, y nos fuimos a escuchar a los Beatles, y de ahí se nos abrió la puerta para después Almendra, Manal, Morris, todo el rock argentino, los Gatos, el rock argentino que se hizo un poco a imagen y semejanza, hubo a instancias de lo que era la revolución, la revolución que imponía el rock, que después, bueno, lamentablemente el establishment la convirtió en un objeto de góndola. Florencia Frezza dice, $200 la popular en 2010. Claro. No, 200 pesos, pero el dólar estaba 9. Claro. Apa. O sea que era $220. Ponele. Digamos, ¿no? No, ¿qué estoy diciendo? Cualquier cosa. Al contrario, son $50, $40.
$45. No, es un abuso lo que está ahora. Los precios que están poniendo ahora, la verdad que es un abuso. Y Paul McCartney está bien, si era un artista que lo vale, que es caro, que hay que garparle toda la parafernalia, está perfecto. Pero me parece que precios de $500, $600 para poder cada entrada, es realmente la gente tiene que vender, no sé, tiene que vender lo que no tiene para poder ir a... quiero leer un tuit que me acercaron. A cada tanto surge el ingenio popular, hace un poco de justicia. Parece que Martín Menem, el heredero, uno de los herederos familiares del árbol genial y lógico, el riojano, había puesto hace unos días un tuit que decía: inflación 4,2 en mayo, la más baja, la baja más pronunciada de mes a mes desde que asumió nuestro presidente, dijo Martín Menem. Sí. ¿Y qué le contestó Fuego Tenés? Dice: festejar la baja de inflación porque no hay consumo es como cortarte las piernas y decir que la chota te llega hasta el suelo. Perdón por la terminología, pero... escucha bien. Está bien la analogía, está bien. Está buena la analogía, ¿eh? La verdad que muy bien. Un poco de justicia que le hacen. No contestó Martín Menem. Sí, no. Digo, se ve que Martín Menem no va seguido al supermercado. Claro. Y además cada vez sobra mucho mes al final del sueldo. Sí, se ve que no va mucho al supermercado. Yo que hago las compras desde que tengo memoria prácticamente. Uno va al supermercado y semana a semana, por no decir cada dos o tres días, tenés una variación importante en los precios de cada uno. Y además cada vez te podés comprar menos. Cada vez te podés comprar menos. Salís a comprar algo, comprás algo para el día y ya son, los ojos cerrados, 20 lucas. Sí, Milei dijo que las jubilaciones están ganando la inflación. Sí. Andás a ver con quién habla. Sí, está hablando de la gente que trabaja para él. ¿Se acuerdan que Milei había dicho que él no iba al supermercado? No sabía los precios porque no... Se nota, sí. Obviamente. Y lo dijo hace dos años, ¿eh? O sea... Sí, sí, sí. No tiene la más pálida idea. Ahí va. Bueno. Etcétera, etcétera. Sí, etc, etc. Supernation. Nos manda saludos Carlitos, que es el produyente. Carlos, que es un contribuyente de Minutos Contados, que todos los días se toma el trabajo estoy buscando su apellido, pero no me acuerdo el apellido. Lo pueden buscar en Instagram, es j.cmirac. Carlitos todos los días se toma el trabajo de aglutinar muchos de los audios de las cosas que han pasado. Y nos facilita, nos ayuda mucho en la tarea de recolectar, pasar el medio mundo por las redes para pescar los audios del día. Así que, sí, sí. Carlos Carelli, Carelli creo que es el apellido. ¿Tu nombre? Carlos Carelli. Bueno, vamos con un poco de deportes. ¿Querés hacer Copa América, Eurocopa? Un poquito de Eurocopa. Dale. El otro día hablábamos bien de Cristiano. Pon música, no, pon música de Eurocopa. Eurocopa, la Copa. Eurocopa. En YouTube, Emma, Eurocopa. Eurocopa. Música de Eurocopa. Tema, vamos con música de Eurocopa. Esto es mal. Che, quiero decir que lo decía la IA. Le afanaron la moto a Emma Swinda, hoy. Por favor. Vamos a decir qué número de patente, qué moto es, qué modelo vamos a publicar en las redes, porque la otra vez le habían robado el bajo a el querido Marcelo Vaccaro, el bajista, le robaron el bajo y publicamos muchos en las stories de Instagram el bajo, si te ofrece este bajo, no sé qué, y al final lo recuperó, así que vamos a hacer lo mismo con la moto, una foto de la moto. Porque tiene para lo usa para venir y para hacer su trabajo. Para ir a la, y venir a laburar y a claro, hacer sus ocupaciones. Y aunque la use para andar en motoneta, no importa. Sí. Pero es un laburante y la verdad que dejó la moto hoy cuando fue a la universidad y se la chorearon. En la puerta alguno se la levantó y se la llevaron, ¿viste? Y la verdad que es tremendo. ¿Esta es la música de la Eurocopa?
Vamos a suponer que sí. Bueno. Hay que decir que Emma está muy de buen humor, o sea, mucho mejor de buen humor de lo que debería estar. Claro, una persona sí, que sí, debería estar desbastada por dentro. Valoramos mucho la labor y el humor de Emma en este momento. Bueno. La queremos mucho. Sí, Eurocopa, que el otro día hablamos de Cristiano Ronaldo, hoy se convirtió en el jugador que más Eurocopas jugó en la historia. Seis. Sí. 2004, 2008, 2012, 2016. Con campeonato incluido, 2020 y ahora la 2021 en realidad. Qué bien juega COVID, Portugal, Y con el 2024, sí, pero estuvo a punto de perder, Pero juegan y corren como casi como salvando la distancia, ¿no? Como el equipo argentino, el mundial. O sea, corren todos, pibes que corren, pa, se matan. Sí, tienen un buen equipo. Creo que es la mejor generación de Portugal. Decían lo mismo del mundial de Qatar, los eliminó Marruecos. Sí. O sea, le llegó un golpe terrible la eliminación contra Marruecos, nadie se lo esperaba, pero Marruecos también eliminó a España. Fue un terrible batacazo ese Marruecos, pero bueno. Está en la zona de Turquía, Portugal, ¿no? Que Turquía también ganó. Sí, Turquía ganó 3-1 en el día de hoy. Portugal le ganó a República Checa. Lo tuvo muy complicado. Iba ganando República Checa, después lo empató Portugal, quedaban 20 minutos más o menos, y sobre el final lo terminó ganando el equipo de Cristiano, que juega su sexta Eurocopa. Es un montón. Es un montón para Cristiano, que sí, o sea, es titular, no es que está ni siquiera pidiendo la hora, o sea, juega de titular y hay jugadores buenísimos, juega Bernardo Silva, Joao Cancelo, Diogo Jota, son jugadores de muy buena calidad de fútbol europeo, así que Portugal es una de las candidatas, para mí no es la máxima candidata, hoy ganó, pero si hablamos de super candidatos, ganó España 3-0, si tengo que elegir cuatro, por ahí son España, Inglaterra, por ahí es la número uno, que le ganó a Serbia por 1-0. También está Países Bajos con un buen equipo. Y obviamente siempre favorita Francia, que ganó, pero tuvo la baja importantísima del mejor jugador del mundo por ahí, que es Mbappé. Que se chocó la cabeza, terminó sangrando y hay que ver si puede continuar la Eurocopa. Se decía que tenía una fractura en el tabique. Sí. Que posiblemente Mbappé. Sí, que posiblemente la próxima fecha la juegue con máscara. Si la llegaba a jugar. Si la llega a jugar, hay que ver si la puede seguir jugando. Y bueno, por ahí avanza Francia. Francia va a avanzar. Francia tiene un equipazo, pero hay que ver cuánto puede jugar Mbappé, que obviamente es el mejor jugador del mundo. O sea, es el jugador más importante de Francia, que es última subcampeona del mundo. Antes había salido campeón del mundo. Un equipo, una base muy parecida. Así que es uno de los candidatos. Y obviamente, también uno de los máximos candidatos es Alemania, que es el local. Sí, sí. Que también ganó 5-1 en el debut. Qué maquinita, ¿no? Pa. Alemania. Y que se recupera. ¿A quién le ganó? Le ganó a Escocia. Le ganó a Escocia. Bien. Menos mal que me acordé. Le ganó a Escocia 5-1. Obviamente en el primer partido, en el partido inaugural, porque hacen de local, entonces hicieron el partido inaugural contra Escocia. Ganaron 5-1. Un partido obviamente súper accesible. Alemania, que salió campeón en el Mundial de Brasil. Y después de eso quedó afuera en Rusia en la primera fase. Uh-huh. Y a Qatar no fue. Así que yo banco a Mbappé, que estuvo en las últimas horas invitando a votar en contra de la derecha en Francia. Bien. Sí. También llamando a votar, ¿eh? O sea, sí. Llamando a votar y en contra de la derecha. Bien, así la aclaración. Dos... Muy bien, Leandro. Qué pibe, fenómeno, ¿eh? Vamos, dos... Leandro, todavía. Qué fichaje, ¿eh? Sí. Qué fichaje. Es como si hubiéramos. Si nosotros tenemos un equipo, qué sé yo. No, ya me puedo ir tranquilo entonces. No, no seas así. ¿Por qué no? No, porque según un equipo ganador. Recambio generacional. No hay por qué recambio, no es recambio, es complementación. ¿Cómo te porque en un equipo, ir? En un equipo que se, loco? En un equipo que aspire a pelear algún campeonato o a hacer, a hacer buenos partidos, hay gente, jugadores de gran experiencia, jugadores de experiencia y jugadores nuevos. ¿Está bien? O jugadores de gran experiencia, jugadores de otra experiencia tumultuosa y jugadores nuevos que vienen, que corren, que tienen. Yo ya te paré partido homenaje, Camilo. No, no. No vamos, gracias por todo. No. Tano, si te vas, Tano, me está bueno, los mejores equipos han tenido jugadores maduros con pibes que se complementaron muy bien. Bueno, perdón, sigamos. Gracias, Cami. Bueno, esta terminó entonces la primera fecha, digamos, de la Eurocopa y todos los equipos candidatos ya jugaron, ganaron, no hubo sorpresas. Una sola, perdió Bélgica.
Sí, perdió. Que venía tan... Mirá, ahí estamos viendo la... ¿Qué nivel? Tenemos tablero electrónico y todo. No, hay más espectacular. Ah, la flauta. Mirá, ahí tenemos a Dinamarca. A Dinamarca e Inglaterra. Dinamarca que empató con Eslovenia. Lo tenía ganado. Así que a Dinamarca se le complica un poco el grupo. Recordamos que es como el Mundial, ¿eh? Pasan dos... Así simple, y después va a haber octavo de final. Ahí tenemos gran grupo este, por favor, quédate. Pero Países Bajos está primero, si perdió. No, Países Bajos ganó. Ganó Países Bajos. Ah, perdón, perdón. Perdió Bélgica. Perdió Bélgica. Pero Holanda ganó 2-1 con el gol de Bedhorst, del andá pa' allá bobo. Sí. Lo ganó sobre el final, le ganó a Polonia, al equipo de Lewandowski, y Francia le ganó a Austria 1-0. Así que ese grupo es muy bueno porque Polonia no es un mal equipo. De hecho, le iba ganando a Países Bajos por 1-0, lo terminó dando vuelta a Países Bajos, pero el partido, por ejemplo, Polonia-Francia va a ser un partido parejo. Así que va a estar lindo. A ver si bajamos un poquito más. Está Rumania, bueno, que sí, hizo un golazo, unos golazos. Ganó 3-0 y Bélgica, que parecía el super favorito de este grupo. Quedó Zapatero. Perdió con Eslovaquia. Mira, jugó bien Eslovaquia, ¿eh? le fue de igual a igual. Sí, 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 sí. Eso mal, nos pudo ampliar la ventaja en un momento. Sí, sí. Y le anularon dos goles a Romelu Lukaku, sí, el super goleador del fútbol belga, el máximo goleador de la historia de la selección de Bélgica. Le anularon dos goles. Hizo el pobre Romelu. Uno estaba en offside, clarito, y el otro fue una mano, ¿viste? Esas anulaciones del VAR donde hay una mano a cinco sí, minutos tocó antes. Justo un sí, poquitito rozó. Y... ese me dio lástima por Lukaku porque hizo un golazo y se lo anularon. Después ganó Turquía, como decías bien, Cami, 3-1. Ahí si bajamos un toque de más. Y ganó Portugal también, así que son los dos punteros de grupo. Obviamente Portugal ganó por menos diferencia, así que está. A Georgia segundo. Le ganó. Sí, Turquía le ganó a Georgia con un. Hacían memes hoy porque el 3-1. Perdón, Cami, esto por ahí te duele. Fue igual a el de Piti Martínez en Madrid. Iba al tercero, iba al tercero. Fue igual, porque fue un córner a favor de... mal ejecutado. De Georgia, despejó el arquero, contra sin arquero. Y iba al tercero, al tercero. Exactamente. Pero bueno, así va la Eurocopa, que tiene una semana casi de diferencia con el arranque de la Copa América, que arranca en menos de 48 horas. O sea, el jueves. Queda fuera Enzo Fernández, dice, ¿no? El once inicial. Parece que Paredes le ganó la... le ganó la... Bueno, va a ser un 11 casi igual al que iba a ser el de Qatar con Lo Celso, digamos. Con Lo Celso. Lo Celso no fue a Qatar por una lesión. Le terminó sacando el puesto a Enzo, que entró de casualidad y terminó siendo titular. Sí. Y ahora parece que Scaloni volvió a ese 11 pre-Qatar. Paradójicamente, Enzo Fernández tuvo que acatar. Claro. Las indígenas. Totalmente. Bueno, pero... estuvo muy bien. Bueno, pero eso está bueno de Scaloni, ¿viste cómo maneja los egos? Estoy seguro que Enzo no está enojado. Es un gran jugador y va a entrar en cualquier momento. Va a entrar. A la primera flaqueza de Paredes. Sí, Paredes, Lo Celso. También está Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul, este Rodrigo de Paul con el pelo así me parece medio raro, pero bueno, vamos a decir, es un gran jugador. Lo que corre y lo que juega de Paul. Lo que corre, no se puede creer. Nos quedan 4 minutitos. Bueno, Tano, tenés aportes, para despachar. Tengo aportes de la oyentada. De la audiencia que está a través del streaming. También aquí Morocha Doc dice, si llegó a tiempo, también le robaron el saxo, y sí, es verdad, el saxo y la compu a Sergio Dawi, que fuera saxofonista de Los Redondos, le afanaron, sí, me llegó en las redes y lo he reposteado para ver si aparece. Una corrección, Tano, el que no fue a la Eurocopa, el último campeón fue Italia, preguntan, claro. Y el que no fue al Mundial de Qatar fue Italia, no Alemania. Ah, es verdad. Bueno, pero Alemania quedó afuera con Japón. Perdió con Japón, es hermosa. Claro, con Japón fue en Qatar y con Corea del Sur fue en Rusia. Fue hermoso, hermoso que Alemania sucumba. Desde que salió campeón en Brasil, no es que primera ronda y afuera, sino que dos primeras rondas. Hermoso. O sea, lo que acá fue una catástrofe en Corea-Japón, Alemania lo sufrió dos mundiales seguidos. O sea, que Alemania tuvo su catástrofe, de alguna forma. Catástrofe. ¿No? Nos vamos. No sé cómo decirlo con Rusia, pero también con Rusia fue una catástrofe y en Qatar fue una catástrofe. Sí, sí, sí. Dos veces primera ronda y otra vez candidata. Y lo de Italia fue tremendo. Italia fue campeón en Alemania en 2006, después fue primera ronda fuera en 2010, primera ronda fuera en 2014 y tanto 2018 como 2022 sin mundial. Sí. Y campeón de Eurocopa, es rarísimo el fútbol. Muy, muy raro. Muy bien. Bueno.
Tano, ¿con qué te quedó ahí en el tintero? Nos tenemos que ir. Nada, después del fin de semana se confirmaron los octavos de final de Copa Argentina. Sí, ¿sí? Boca juega mañana. Boca. Con Almirante. Exactamente. En Mendoza. Bueno, hasta ahora los confirmados en Copa Argentina son Godoy Cruz e Independiente, es uno de los partidos. El otro es Talleres de Remedios de Escalada, Banfield. El otro es Argentino Junior. Sí, Clásico del Sur. Argentino Junior Huracán, hermoso partido, por cuartos de finales. Bueno. Y el otro que queda confirmado, que quedó confirmado también, es San Lorenzo Vélez Sarsfield. Atento, ¡qué partido! Clásico. Atento con este. No. Sí, ese es el clásico de la época que. Le quiero preguntar al Tano, ¿clásico? Sí, no. Clasicazo. No, señor, para vos. No, porque es un. ¿Sabes por qué te digo clásico? Porque fue la época que San Lorenzo se fue a la B y San Lorenzo metía más gente que Vélez en ese momento en la Amalfitani. Lo copó durante el año grandioso que San Lorenzo hizo un campañón en la B. Y el estadio de Vélez le dio esa magia, le dio esa mística que lo logró ser campeón. Y ahí ya quedaron medio como no, que no es quién es más capo acá. Pero hay mucha pica, ¿no, Tano? No. ¿No hay pica? Los dos tienen razón. No, muy bien, Duca. No, ahí está, Duca acá. Para mí no. Partido con San Lorenzo, partido más. ¿Por qué te molesta que digan eso? Que me molesta. Los hinchas de San Lorenzo, el otro día uno de San Lorenzo, Pipi Romagnoli dijo el clásico de San Lorenzo es con Boca. ¿Por qué no? No. Ay, bueno, para Pipi Romagnoli, como para vos acaba de ser. Clásico, el clásico Vélez tiene que ser, pero el clásico tiene que ser para los dos el mismo. Claro, El clásico de Boca es River. El único clásico que tiene Vélez Sarsfield, lamentablemente, hace muchos años es Ferro. El clásico de los clásicos. Es el clásico. Porque aparte peleaban para ver quién tiene el pasto mejor. Después todos los demás son partidos donde se juegan bastante. Por ejemplo, con Argentinos Juniors hay una suerte de clásico, pero que viene de las inferiores, que lo hemos hablado en más de una oportunidad, porque los dos clubes tienen muy buenos semilleros y son partidos bastante picantes. Anda poniendo imagen de así radio, que bueno, no por ese lado. Pero hay una particularidad con este San Lorenzo Vélez, que algo que se comentó en un momento y que todavía no se sabe si se va a confirmar o no. La primera edición de Copa Argentina fue en el año 1969. Miguel Facenta. La final la iban a jugar Vélez Sarsfield y San Lorenzo. Vamos a ir terminando. Leandro Deza. Jugaron un partido y empataron 2-2. Quedaba por jugar el otro partido para definir. Ema Binda. O sea que esa Copa Argentina quedó sin campeón. Manuel Escalante. Se habló en un momento de que si se cruzaban, podía hacer que en ese partido también se pusiera en juego Gary Castro. Copa Argentina que quedó inconclusa. Desde el 2012 que volvió la Copa Argentina, nunca se enfrentaron hasta nunca ahora. Se enfrentaron y Camilo hasta García lo hicieron. Así que van a definir campeonato. Eso sí. Puede ser que se defina. Silencio. No está confirmado, pero puede ser. El repaso veloz de una jornada. Feroz. Pielo. Pero paga la plata. Pielo. Paga la plata. Será hasta mañana, Tano. Gracias. Hasta mañana. Gracias, Leandro Deza. Una gran figura. Leandro es presentado por Florencia Frezza. Gracias, Cami. Gracias, Tano. Es el Valentini del equipo. Tan parecido que sos a Valentini. A Nico Valentini. Caramba. Amigo mío. ¿Sí? No. Será hasta cada hora de las 24 horas, será hasta mañana, mañana programón. Gracias por acompañarnos. Que liberen a los últimos 5 compañeros, porque si no, nos van a seguir teniendo en las plazas, nos van a seguir teniendo motivados y movilizados, y nos vamos a seguir encontrando donde nos tengamos que encontrar.